boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida. Bueno, acá estamos, seguimos en Radio Necuene Digital y qué lindo, y tengo el honor de tomar contacto con una gran amiga que además es una gran artista y vuelve a lo que le encanta más, que es volver a cantar. Podría decirse un pequeño escenario, un mini escenario, ¿no? Que va a tener este próximo domingo 18 de julio, nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Marina Blanco? Acá te recibimos. Del dúo, por supuesto, ¿no? Blanco Jiménez. Gracias, muchas gracias, Delfi. Siempre atenta a todas las novedades culturales de la región y siempre apoyando. Así que muchísimas gracias por esta nota. Estamos felices porque nuestra última fecha también fue en Morgan en el mes de abril, así que pasando todas estas restricciones y todas estas circunstancias que nos rodearon, nos gusta mucho que hayan empezado a bajar los números, que esté como un poco más controlada la situación de salud y también que la gente pueda empezar a salir con los cuidados, los protocolos, con todas las medidas que tiene que tomar, pero empezar a tomar contacto, porque nos extrañamos. Y sí, nos extraña, se extraña todo, el hecho de salir y de también escucharse unos buenos tangos. Bueno, contanos cómo va a ser el show del próximo domingo. Y este domingo tenemos planificado, como siempre, dos partes en nuestro Entre Tangos Amigos, que es nuestro show que venimos llevando a cabo hace varios años, con Emanuel Jiménez Fuentes, un guitarrista excepcional de la región. Él va a estar a cargo de acompañarme en la primera parte y en la segunda vamos a tener algunos músicos, amigos, invitados, que estamos ahora cerrando invitaciones, puede que haya alguna amiga acordeonista que se esté animando a subir, algunos cantantes que van siempre y los que no fueron nunca también pueden sumarse al evento y cantarse algún tanguito, algún vals. Bienvenidos sean todos. Bien, o sea que dejás medio micrófono abierto para que se puedan sumar. Sí, sí, hacemos una tanda nosotros y en la segunda parte, la segunda del espectáculo, suben nuestros amigos y disfrutamos todos también del arte compartido. Bien, bueno, decías que en abril fue la última presentación, justamente ahí mismo, ¿no?, en Morgan. ¿Qué tal el público en ese entonces? Porque, bueno, también, digamos, se vivía la pandemia, pero estábamos un poquito más ya flexibles, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a otra onda. Ahora es como volver de vuelta después de esto. Pero bueno, en ese momento, ¿cómo respondía la gente? ¿Qué tango te pedía más también? ¿No? Porque se suma la gente, ¿no?, a pedir al repertorio. Sí, sí, nos han pedido los tangos tradicionales, Nada, Por una cabeza, Los mareados, son como los más solicitados. Casi siempre los tratamos de tener porque lo pide la gente y les gusta cantar también. Así que, sí, nos encontramos, nos sorprendimos porque fue la primera fecha a la que íbamos y pensamos un domingo, seguramente al otro día la gente trabaja y no se va a poder acercar, pero nos sorprendió porque se llenaron todas las mesas, la gente se quedó hasta tarde, un ambiente familiar, la verdad que disfrutamos muchísimo, no nos queríamos ir. Bien, y bueno, con respecto a los protocolos sanitarios, se está trabajando con la capacidad limitada, todo lo normal, digamos, el protocolo. Claro, que en eso siempre recomendamos, en el flyer de difusión tenemos los teléfonos de Morgan para que hagan la reserva, es lo que recomendamos, para que no vayan y por ahí hay lugar, pero por ahí se arriesgan a salir y que les digan no pueden entrar. Así que lo ideal es saber ya si van a ir solos o con amigos y ya ir pidiendo la mesa para asegurarse pasar una noche linda sin contratiempos. Bueno, Mari, un poco adentrándonos en tu vida artística, vos sos docente y llevas mucho tiempo en lo que es la parte del área de canto, ¿no? Estás integrando las chancletas del tango, también tengo entendido. No, fui socia fundadora, quedé como una de las creadoras con unas amigas, pero a cargo del proyecto está Amanda, que es la pianista y compositora, una grande, que le mando un beso grande. También está Fabi, Yamila, está Flor Ferenza, que está en doble papel de cantante y flautista, así que
Siempre que puedo las voy a escuchar. La otra vez estuvieron en una expo en la legislatura y me acerqué porque me encanta seguir su carrera. Bien. No, quería preguntarte más que nada de esto, del ámbito del tango acá en la región. ¿Cómo lo encontrás? Bueno, obviamente la pandemia golpeó muy duro a todo el ámbito artístico y ni hablar del tango, ¿no? Por el simple hecho de ser también de De un baile contacto. de contacto, ¿no? De todo lo que se genera a partir de eso. Pero, ¿cómo está el tango acá en la región? Y está todo en la misma condición, está todo parado. Yo este año empecé el profesorado de tango con Renato y Estela Maris, que también les mando un beso de Tango Nómade, y también se complicó el sostener las clases, la época de los cierres. Bailamos todo el tiempo cuando estuvo habilitado con barbijos, ahora seguramente vamos a volver después de las vacaciones, pero con pareja definida también, porque no se puede ir cambiando de bailarines. Hay toda una serie de normas que nos vinieron a cambiar la situación. Y extrañamos muchísimo los milongones, los bailes, las situaciones colectivas que nos mantenían a todos muy contentos de encontrarnos. Esperemos que pronto se solucione y puedan volver a hacerse las milongas y bueno, el milongón provincial de tango que era un lujazo en la región. Es verdad, se extraña, se extraña. ¿Y hace cuánto tiempo ya está el dúo conformado? Creo que empezamos en 2016, ya estoy perdida con fechas, 2016, 2017, así que nos vamos juntando con Emanuel cuando se puede, porque la verdad que nos encanta juntarnos, pero cuando no tenemos fechas estamos como más, cada uno por su lado, estudia el repertorio, pero nos sale una fecha y es la ocasión perfecta para poder reencontrarnos desde lo musical también. Bien, el dúo hace y rememora mucho también esos cantores, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Mendoza salían a andar, no, ahora no, no sé cómo está con la pandemia, pero salían a andar en pleno centro a cantar, ¿no? Rememora mucho eso. ¿Ustedes han pensado en hacer presentaciones en la provincia, en otros lados, digo, antes de la pandemia? Y teníamos pensado ver de hacer alguna gira o algo, así que estamos abiertos a cualquier invitación. No comemos mucho, no rompemos nada, nada. Dice que los rockeros tienen otra fama, no me quiero meter con otros rubros musicales, pero los rockeros, viste, los tienen con cuidado. Para Nosotros que nos no se portamos muy bien, somos sencillitos. No, sí, tenemos muchas ganas. Tenemos amigos en distintas provincias, en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba, y bueno. Si pudiéramos, también nos gustaría salir un poquito, pero ya el bien. hecho de encontrarnos es una alegría, así que estamos convocando a todos los amigos que se acerquen, los que no los conocen también, la van a pasar bien. Bien, bueno, planes aparte del show del domingo, están fijando fecha como pueden, obviamente sorteando esta situación pandémica. Sí. Sí, tenemos ganas de hacer algún video también, porque estamos como quietos en la parte de producción y eso nos parece que para nosotros también va a ser divertido hacer un video musical. Así que también hablamos con algunos bailarines para empezar a formar la historia y después hacer algo. Qué Queremos bueno. que tenga el sello propio de la región, de los paisajes que tenemos, que esté nuestra provincia incluida. Yo digo nuestra, me recontra considero neuquina porque me formé acá, pero un orgullo, los ríos, la barda, que tenga un poco de los componentes que nos identifican, ¿no? Bien, porque en realidad vos hace cuánto tiempo estás acá. Y yo llegué a Neuquén a los 4 años, así que Sos más neuquina que otra cosa. es más neuquina que porteña, sí. Sí, es verdad, te formaste acá Total. y te quedaste acá además. Así Sí, que con sí. tu corazoncito en Neuquén. Sí. Bueno, Mari, bueno, recordanos para aquellos que todavía no conocen al dúo, ¿no? Quimés Blanco, ¿cómo podemos encontrarlo, escucharlos? Bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook, Marina Blanco, la página musical, porque está la página como músico y mi Facebook personal. Ahí vamos colgando las actividades, también hay un YouTube que tengo en donde voy subiendo lo que vamos haciendo con Emma. Bien. Así que,
Por ahí están las redes y después también nos pueden escribir de forma personal por las redes para comentarles más de este proyecto, mandarles videos, links, lo que quieran escuchar. Bien, ¿eh? Mientras tanto, vos estás dando clases, digamos, sos docente de la Escuela de Música. Sí, pero ahora estoy abocada a la parte de administración Bien. propiamente. No tengo más mis horas cátedras porque, bueno, tuve que decidir por una cuestión de cantidad de horas y eso. Pero sigo con alumnos particulares. Tengo un alumno que estoy esperando en cualquier momento que él tenga ganas para presentarlo en alguno de los espectáculos, porque también está abocado al tango. Ah, qué Y bueno. la verdad que estoy esperando nomás que él pueda y decida y quiera subirse al escenario. Bien, vos también vas descubriendo artistas. Qué bueno eso. Sí, por supuesto, no, nos conocemos, somos muchos, no somos tantos, pero Claro. somos muchos haciendo música en la región. Así que aprovecho y les mando un saludo a Carlos Alberto, que hace siempre tangos, también Carlitos, el gran cantor de Donato. Hay un montón de cantantes acá en la zona. A Osvaldo Argentino. Osvaldo argentino, claro. Sí, es verdad, Sí. son dentro del mismo ambiente se deben conocer todos, me imagino, así que Claro, Miriam Forma. Bueno, hay un montón de cantantes de Pireo, un montón de cantantes de la zona, así que por supuesto que están todos invitados a muy sumarse. bien, ¿eh? Renovamos la invitación, ¿te parece? Recordemos, el domingo 18 de julio, ¿en qué horario? 21:30 anunciado para que empiece más o menos a las 10 de la noche. Bien, hay que reservar Sí, entrada en lo posible sí. a Que través de reserven su redes. mesa. No, no es entrada libre y gratuita, solamente pueden ir a tomar alguna consumición del lugar y ya pueden disfrutar el espectáculo. Bien, y está ubicado en Río Negro 2300, ¿no? Para recordar la dirección también de Muy acá en la ciudad. fácil, toman directamente la Río Negro al fondo, está el río y la cervecería. No, no Muy hay bien. lugar a confusión. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Mari. Me encanta que estés activa, que estés a full con todo lo que haces. Y bueno, esperamos próximamente ver el nuevo videoclip del dúo. Sí, va a estar lindo. Un beso enorme. Gracias, Delfín. La suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, cuando te
te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.